Después de 10 años de matrimonio, Oscar demanda a su esposa Diana, exige el divorcio y la suma de 100 mil dólares que tenían en una cuenta mancomunada. No exige casa, ni carro, ni nada, sino simplemente esto, esos 100 mil dólares y el divorcio. ¿Por qué? Hace 4 meses, en un viaje de trabajo, él y una secretaria fueron secuestrados por un periodo de 21 días. Cuando los secuestradores llamaron a la esposa Diana de Oscar para pedir el rescate, el dinero para rescatarlo, la señora dijo que lo mataran, que ella no iba a dar un centavo por él. Resulta que los padres de la secretaria pagaron los 50 mil dólares de rescate, los soltaron a ambos y él está aquí hoy exigiendo lo que les explique. Doctora, quiero agregar, esta banda fue detenida. Se llama Los Jeremías. Oh, afortunadamente sacaron afortunadamente, a esos de la calle. Cuando levanto las actas, hago la denuncia y todo, y ante las autoridades, resulta que antes de mí ya había 18 gentes secuestradas. Que habían secuestrado. O sea, es algo tan deprimente. Bueno, pero déjame decirte, Oscar, afortunadamente estás aquí. Sí, doctora, y estás vivo. Pero no puedo creer que la mujer que creí que iba a dar la vida por mí... Bueno. Esa parte también es complicada de creer, pero por eso ya va a responder ahora. ¿Cómo respondes a la demanda? Mire, doctora, él me pinta como si yo fuera una mujer mala y hasta asesina. Y eso es lo que eres. Y hasta asesina. Pero él no cuenta todo lo que es la historia, porque es muy astuto. No, doctor, ¿cómo va a ser astuto? Déjame hablar. Los primeros años fueron 10 años de matrimonio. Los vivimos muy bien. Los primeros años, ilusionada, construimos una casa. Yo con la ilusión, pues, de tener hijos. Todo iba perfecto. Pierdo mi primer hijo. Mi primer bebé, no me pude lograr todo el embarazo. Me viene a mí una depresión muy fuerte. Y tuve que acudir, pues, a ayuda psicológica. Le pedí ayuda a Oscar, pero con sus constantes viajes, nunca me apoyó, me dejó abandonada. Uno yo tiene sola. Que trabajar, no puedo dejar eso. Sí, trabajar. Entonces, trato de rehacer mi vida, de conseguirme un trabajo, de olvidarme del tema de los bebés, me dejo de presionar de ese tema. Pasa un tiempo, logro embarazarme otra vez y pues vivo los momentos más felices de mi vida. Me costó mucho trabajo embarazarme. Y él seguía viajando. Pasa el tiempo y recibo una llamada de una persona que me dice que es la mujer de Oscar. Necesita reposo. Que es la mujer de Oscar. Entonces, eso a mí me impacta, me impresiona. ¿Cómo que la mujer de Oscar si yo soy su esposa? Y me dice que sí, que ella vive en México y que tienen 7 años juntos. Mm. 7 años de relación. Pues a mí se me vino el mundo abajo, todo... Toda mi vida, o sea, yo embarazada. ¿Y yo valía un queso? Entonces, sí, claro, claro que lo vales. O sea, por Dios, se me viene todo mi matrimonio abajo. Después recibo una llamada al otro día. Pero verificaste lo que te dijo la mujer, o sea, llamaste a tu marido, le dijiste, me acaba de llamar una mujer, me ha dicho que es tu mujer hace 7 años. Ella me empieza a contar todo lo que viven, cómo se conocen. Sí. Me manda unas fotos... que traje la producción, por favor, quiero que las veas. ¿Cómo no? Vamos a verlas, por favor, señor director. Esa es su secretaria con la que lo secuestraron. ¡Oh! O sea, que esta mujer te manda estas fotografías... Sí. ...y esta es la mujer con quien él está el día del secuestro. Sí, claro. La familia de ella es la que paga el rescate de él. ¿Y qué pasó con tu embarazo? Yo sigo, continúo y al otro día recibo una llamada y me dicen, tú eres Diana, pues tu esposo Oscar está secuestrado, me hablan ellos, me piden la cantidad. Yo no sabía si era verdad que lo estaban secuestrando. No puedo jugar con eso, no diga que es un juego. Si ellos me estaban pidiendo dinero para irse a hacer su vida. Doctora, por Dios. O sea, que tú no sabías cuando estabas hablando con los secuestradores. Sí. ¿Con quién era que estabas hablando? Con uno de los secuestradores, pero yo no sabía si era verdad o ellos querían sacarme dinero. O sea, ¿y es un juego? ¿Y nunca pediste hablar con tu marido? No me lo pasaron. ¿Y tuvo el descaro de decir que se lo lleve la ch... ¿Asesínenlo? Sí, claro.
Me puse muy mal. O sea, doctora, por Dios. Me puse... Tú llevabas 7 años, 10 años. Yo no sabía de esa llamada ese día. 7 años me engañó, doctora. 7 años. O sea, ¿cuándo me fuiste fiel? Nunca. Y eso es lo que sé. O sea, doctora, yo no sabía de esa llamada. Y eso es lo que sé. ¿Quién sabe cuántos más? Por Dios, doctora. ¿Qué pasó con tu embarazo? Bueno, me pongo yo muy mal, me sube la presión, todo esto se me va para abajo. Voy al hospital y pierdo a mi bebé. Tenía 7 meses de embarazo. O sea que en el medio del secuestro, tú pierdes tu embarazo. ¿Sí? Y tú no sabías realmente si él estaba o no secuestrado. No, no le creí. No creías lo que te decían los secuestradores. Pensé que me querían sacar dinero y ellos... Entonces la pregunta es, ¿sería razonable tu postura ante lo que te estaba pasando? Sí, doctora. Doctora, a mí ni siquiera... Yo no puedo saber eso. Dejaron darle un beso a la bebé. Di a luz mi hija muerta. Estuve una semana en el hospital. Cuando salgo, el teléfono no deja de sonar. Me habla la mamá y hasta los papás. ¿De él? De esa, de la madre. De la secretaria. Sí, me hablan reclamándome por qué yo no daba esa cantidad. ¿Por qué no quería dar los $50,000? Pues, y tú, por supuesto que no los iba a dar. Pues tú es nuestro dinero, vida. Es mi dinero acababa también. Acababa de perder a nuestro bebé, claro que no los iba a dar. ¿Usted me cree una asesina? Por 7 años que viviste con ella, que estuviste, y si te ibas a trabajar. A cambio, tú, esos $100,000, me los debes de dar a mí.